Vamos a empezar con lo que sería la función de dirección en la empresa. Bueno, pues cuando se habla del director general de la empresa o lo que se llama la high direction, la alta dirección de la empresa, estamos hablando precisamente de estas cosas, ¿no? Bueno, pues inicialmente lo que trata es de, vamos a cambiar el color, de coordinar e integrar tanto los recursos materiales como los recursos humanos, todo ello a través de una serie de técnicas, materiales y recursos humanos, a partir de una serie de técnicas productivas y tecnologías, para que estén perfectamente integrados o perfectamente ensamblados materiales. Estén perfectamente integrados, como por ejemplo un guante y una mano, están perfectamente ensamblados, integrados, ¿vale? Y con ello lo que se pretende, pues, sería lograr, por un lado, perdón, y tecnologías para que estén perfectamente integrados. Integrados, sí. Lo que se intenta, por un lado, es incrementar la productividad, productividad, y por otro, también dar bienes y servicios de mayor calidad. Vale, calidad. Entonces, para realizar toda esta actividad, aumentar la productividad, sí, y lograr bienes y servicios de mayor calidad. Entonces, para lograr esto, lo que hacemos es determinar unos objetivos que hay que ponerlos por orden, ordenarlos o gradarlos, se llama así, ordenarlos, por un lado por importancia y en función del tiempo, ¿vale? Entonces, los objetivos más importantes son también los que primero tenemos que lograr, pero también dentro de esa importancia hay que saber los que están más cerca y más lejos para, pues, ir llevándolo todo a hecho, ¿no? Y también hay que determinar una cosa que se llama valores comunes de la empresa, ¿vale? El tiempo. Y esto está relacionado con lo que se llama la misión de la empresa y con la visión, que sería, bueno, pues, la visión sería el conjunto de valores morales de la empresa y cómo se vería en esa situación de la empresa a lo largo del tiempo, ¿no? Comunes para la empresa, ¿no? Es decir, la misión, a qué te vas a dedicar, cómo te ves en el futuro, y evidentemente esos valores tienen que ser éticos, ¿vale? Yo no voy a dedicarme a una empresa que haga lo que quiera, lo que haga, y que eche mierda al medio ambiente, que deteriore el medio ambiente o que fastidie con mi actividad a la vida de las personas, ¿no? Entonces, esta función organizativa de la empresa tiene a su vez una serie de funciones
que serían, la primera de ellas, la planificación. Dime, son, sí, un poquitín, porque luego cada una de estas va a ser una epígrafe del tema, ¿no? ¿Qué funciones? La primera de ellas es lo que se llama la planificación. Bueno, planificar sería determinar objetivos de empresa, evidentemente, y determinar la manera o la mejor forma de... Sí, la primera y la planificación. La planificación y determinar una serie de objetivos, eso vamos a verlo luego más adelante, y intentar lograrlos, de la mejor manera posible. La segunda es lo que se llama organización. Unos objetivos y la mejor forma para alcanzarlos. Evidentemente lo que se llama la rentabilidad, ¿no? Lograrlos y a la vez que sea de manera menos costosa. Cuando lleguemos a ver esa pregunta, hablaremos del concepto de eficacia y eficiencia, que no es solo llegar, sino también cómo podemos llegar mejor, ¿no? Bueno, pues aquí en la organización lo que tenemos que, primero de todo, es determinar las tareas . Luego, hacer la división del trabajo. Esta división del trabajo hace en tareas siempre lo más simples posibles. Y determinar también cuáles son las relaciones de autoridad. Que sean más lo más sencillas posibles, y las relaciones de autoridad. O sea, si yo tengo un problema, ¿a quién tengo que reportar ese problema, ¿no? O de quién tengo que recibir esas órdenes. Y las órdenes, evidentemente, tienen que ser órdenes asumibles. No pueden decir, tírate por la ventana porque soy yo el jefe, ¿no? ¿Vale? Eso, evidentemente, tienen que ser siempre órdenes asumibles. Y determinar relaciones de autoridad. Exactamente. Relaciones de autoridad y... ¿A quién tengo que decir yo si pasa cualquier cosa? ¿O de quién tengo que recibir yo las órdenes, ¿no? Luego está una que lle un tema solo, que lle la dirección de los recursos humanos. Dirección. Sí, dirección de recursos humanos, que esto va a ser el último tema de la asignatura. Bueno, pues aquí, ¿de qué se trata? Pues por un lado, de lo primero lle determinar... Dirección de Recursos Humanos. Determinar las necesidades de la empresa. ¿En cuanto a qué? En cuanto a empleados. ¿Vale? Si necesito un director de marketing, no voy a buscar un contable, porque lo que necesito en este momento es un director de marketing, ¿no? En cuanto a necesidades de empleo. O sea, determinar las necesidades de empleo. O necesidades de trabajadores, lo que sea, ¿vale? Luego tenemos lo que se llama la selección, esto veremoslo, del personal. Hay distintos métodos de selección de personal, veremos unos cuantos ejemplos, veremos cómo se hacen las selecciones, si hay dinámicas de grupo, si hay entrevistas en profundidad, veremos una serie de aspectos relacionados con ello, ¿no? Luego tendríamos aquí lo que se llama la formación continua, de los trabajadores. La empresa está siempre obligada a dar formación continua a sus trabajadores, ¿vale? Bien en técnicas, bien en lo que sea, ¿no? Luego, adaptación a la empresa de manera que este trabajador crezca. No quiere decir que crezca físicamente, sino que sea lo más funcional y lo más eficiente para el funcionamiento de mi empresa.
Adaptación a la empresa, adaptación funcional a la empresa, o sea, que sea el que trabaje en el mejor sitio posible, ¿no? Y luego tenemos el tema de la motivación, que es importantísimo. Si tienes trabajadores motivados, la empresa va bien, y si tienes trabajadores desmotivados, la empresa va mal, ¿no? Y esta motivación, pues, realízase mediante recompensas. Por un lado, y por sistemas de incentivos, por el otro, ¿no? Unos pueden ser motivacionales, otros pueden ser, bueno, pues por dinero, ¿no? Incentivos, sí. Y luego todo esto, recursos humanos, básicamente, lo que se basa allí en la cuestión del liderazgo, ¿vale? El liderazgo, sí. El líder no tiene que ser el patrono que está ahí con la estaca dando a la gente en la cabeza. El líder y la persona que con su ejemplo... ¿Cómo dice pasado, líder? ¿Perdón? ¿Cómo dice pasado? El recursos humanos y el liderazgo, básicamente, ¿no? Que la función del líder y la de motivar a la gente con el ejemplo, ¿no? No hay que estar dando estacazos a la peña y ser un ogro, ¿no? El líder y el que motiva. Y la última función de todo es... Pues ye como todo, ¿no? El control. Pues el control, ¿qué ye? Vamos a verlo. El control sería establecer evaluaciones sobre la verificación de los objetivos marcados, ¿no? Entonces, ¿con esto qué consigo? Pues verifico si existen o no lo que se llaman desviaciones. Vale. Una desviación que lleva, bueno, pues que estoy buscando la mejor manera posible de llegar a un objetivo final y no lo consigo. Entonces, en el momento que determino si hay una desviación, si existe una desviación, bueno, pues ¿qué pasa? Pues que establezco medidas correctivas para que no vuelva a ocurrir, para recuperar la posición donde tendría que estar, y establezco medidas preventivas para evitar que esto ocurra, ¿no? Imaginaos que un control, veremoslo cuando lleguemos al tema, pues yo quiero llegar de aquí, estoy en el punto A, preventivas y para evitar que vuelva a ocurrir, ¿no? Correctivas y para recuperar la situación, ¿no? Entonces, yo tengo que llegar de A a B, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, establezco un control aquí, otro aquí y otro aquí, por ejemplo, ¿no? El control 1, el control 2 y el control 3. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor la situación de la empresa y esta, entonces no más falta muchos controles porque parece que la senda de la empresa es bastante buena para llegar al objetivo, ¿no? Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, estoy en una situación como, por ejemplo, esta, que empiezo aquí y voy aquí abajo, ¿no? Pues cuando hago el control veo que hay toda esta separación. Y si lo dejo seguir, bueno, pues podía llegar al entresuelo, ¿no? Aquí abajo. Entonces, ¿qué hago? Establezco una serie de medidas correctivas para llegar aquí, ¿no? Y además, una serie de medidas preventivas, ¿para qué? Para cuando el que iba conduciendo el furgón aquí, que se me iba durmiendo y se me iba desplazando para allá abajo, vuelvo a pasar, pues que no vuelva otra vez a venir para allá abajo, no sé dónde está esto, no vuelva otra vez a caer abajo, sino que sea una especie de tirón de orejas y volver otra vez a la situación inicial, ¿no? No tiene por qué ser tirones de orejas, puede ser, por ejemplo, que tengo una máquina que tengo que estar engrasando cada cierto tiempo para que no me dé problemas a la hora de fabricar los elementos que tengo que fabricar y demás, ¿no? Bueno, pues todo esto, todas estas funciones que están aquí arriba,
Lo que básicamente intenten, bueno, pues sería evidentemente lograr, vamos a ponerlo aquí abajo, lograr de la mejor manera posible o alcanzar todos los objetivos. Sí, de todo lo que estamos haciendo, de la empresa, ¿vale? Y en el fondo, lo que se trata es de estimular lo que se llama una mejora continua, y es lo que se llama en el mundo de la empresa, se llama la rueda de Deming, pero no hace falta que lo copiéis, ¿vale? Esta mejora continua tiene tanto que abarcar a los trabajadores como a la maquinaria, con lo que serían mejoras tecnológicas, ¿vale? La mejora continua. Y en el fondo hay una cosa que hay una especie de círculo virtuoso, pues que en el fondo, bueno, pues sería lo que se llama la rueda de Deming. Vale, y un círculo virtuoso. Esto sería un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso y es lo contrario de un círculo vicioso, ¿no? Esto sería una espiral que fuese como si fuese creciendo hacia arriba. Un círculo vicioso sería una espiral que va cayendo hacia abajo, ¿no? Entonces lo que intentamos es siempre mejorar, pues, la motivación, mejorar. Mejoras tecnológicas. Dime. ¿Ven? Rueda de Deming. Y una. Vale. Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí, que sería la primera pregunta, y seguimos el lunes que viene. ¿Hay alguna duda? El martes, ¿no? Vale.